Muy buenas, bienvenidos, canal Pirates Army o World of Warships, batalla de la comunidad, división Abuelo 2016 con Carlos 720. Yo ya he visto la batalla, me gustaría que os fijarais y destacar sobre todo que un acorazado, según mi punto de vista y como muy bien hace aquí Abuelo 2016, siempre está en movimiento, no se para. Le pueden dar por un lado, le pueden dar por otro lado. Parado eres mucho, mucho objetivo, eres muy grande para que te tire todo el mundo. Te pueden pillar el lateral, etc. Aunque algunas veces tengas que virar o virar más de la cuenta. Tener que girar las torretas, que es muy pesado. Pero desde mi punto de vista, casi ningún barco, excepto los destructores, casi ningún barco muchas veces debería estar parado. Un poco más rápido, un poco más lento, pero parado, parado casi nunca. Bueno, fijaos el movimiento que se hace primero. El colorado es muy lento, por lo tanto tiene que buscar una buena zona y no anticipar demasiado sus movimientos, sino anticipar los del enemigo para saber cómo y dónde posicionarse. Y también me gustaría destacar el papel que hace con el Fiyi Carlos 720, puesto que, como veréis, cómo se desarrolla en el flanco derecho, en la parte de 2-3... Se va a reunir una gran cantidad de enemigos, 4 o 5. Y solamente van a ir 3. Van a quedar 3 o 4 componentes del equipo, ya que los destructores hacen un maravilloso papel. Uno elimina a otro. Otro va por detrás de los acorazados. Excepto al final, que por lo menos ayude y da una sorpresa. Y otro que se dedica a ir a por un destructor y caer en el intento. Por lo tanto, fijaos bien en el movimiento, fijaos en cómo algunas veces hay que aguantar el tiro, esperar el movimiento del enemigo, sobre todo al final. Y bueno, espero que os guste la batalla y pronto más, batalla de la comunidad, vosotros sois los protagonistas, hasta pronto.
No seas tímido. Acércate a la luz. Voz alguna de Hobbit, la que nadie mire al cielo con esperanza. Y maldigamos este día a aquellos dispuestos a despertar.
observa bien esta